Juan 13, del 21 al 33 y del 36 al 38. Hoy tenemos dos figuras. Primera figura, la de Judas, un tipo materialista y que solo piensa en él. Piensa desde su egoísmo y de cómo sale bien el parado. Claro, le interesa salir bien el parado, quedar bien paradito él, querer mostrarse él. Entrega a la persona que lo ama. Y esto es típico de la persona narcisista, ya que una persona narcisista que se mira siempre a sí mismo lastima a sus cercanos. Piensa tanto en sí que se olvida de los demás. Vuelvo a repetirte. Piensa tanto en sí que se olvida de los demás. Por favor, no te olvides de los demás. No seas una persona narcisista y materialista, al estilo Judas, porque terminás entregando a las personas que amás y después te querés ahorcar. Materialismo y narcisismo. Esto que encontramos en Judas llevan a la traición. Traicionar a Dios, traicionar al hermano. Si vos sos una persona traidora que después te desilusionás porque te has convertido en un traidor, es porque has sido materialista y narcisista. Que estos dos elementos no te lleven a traicionar a Dios, si no, vas a terminar con el síndrome de Judas. Te sentirás ahorcado, solo, aislado y ahorcado. ¿No será que hoy te sentís así? ¿No será que el materialismo te ha llevado a esto? ¿Al querer solamente vivir para el trabajo, pero para recaudar cosas? ¿O ser tan narcisista que te veas siempre a vos mismo y querés quedar bien parado siempre? Pero también está la figura de Pedro, un tipo cerrado, cabezón, cabeza dura, que confía solo en sus fuerzas. Es tan cerrado de cabeza que no cree equivocarse, como que él cree que lo va a lograr todo como él quiere. Y su currículum de vida lo hace creer que no se va a mandar errores graves. Claro, como él estuvo cerquita de Jesús, como él ha sido uno de los primeros discípulos, como él ha estado siempre al lado de él. Mira, se creía que no se iba a mandar errores y se terminó mandando la gran macana. Lo negó. Y el que está cerca del maestro lo hace creer que él no fallará. Claro, yo estoy cerquita, no me va a pasar nada. Mirá aquello, mirá cómo son cristianos que se alejan de Dios, que van solamente un domingo al año a misa. Mirá estos cristianos. Y después vos que vas todos los días a misa, te terminas mandando un golazo tremendo. No te creas que porque estás metido en las cosas de Dios sos inmaculado. Claro, como vos rezas todos los días, vas a misa todos los días, como estás comulgando todos los días, entonces te crees que sos inmaculado. No, porque en los momentos duros de tu vida podés llegar a traicionarlo al propio Jesús, podés traicionar a Dios de una manera tremenda. Reza, sino también podés terminar igual que Pedro, llorando amargamente. Jesús le dijo que iba a rezar para que el diablo no lo tiente. Qué lindo pensar que Jesús está rezando por vos y por mí, para que sigamos adelante y que el coludo, el diablo, no nos tiente. Que tengas un muy buen martes santo y a seguir, porque la misericordia de Dios es grandiosa. ¿Lo has podido experimentar? Bueno, aprovechá, confesate y experimenta el amor de Dios. Cualquier cosa, hoy aquí en Alderetes, desde las 7 de la tarde hasta que podamos terminar, vamos a estar confesando aquí en la parroquia, en la Sagrada Familia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate mucho.